A pesar de que en Colombia contamos con la cárcel distrital que está a punto de convertirse en un ejemplo para Sudamérica, no solo por el buen estado de sus instalaciones, sino también porque en esta cárcel, a diferencia de muchas otras, los derechos humanos de los presos son los que priman. El panorama del resto de los centros penitenciarios de Bogotá y el resto del país es alarmante. Según un informe que emitió la Defensoría del Pueblo, hay un hacinamiento del 150% en las 138 cárceles de Colombia. Estas están diseñadas para alojar a 76.553 presos. Sin embargo, el año pasado se llegó a albergar a 117.000 presos. Otro estudio realizado por la INPEC revela que por cada 215 prisioneros hay un espacio en común y que por cada 500 internos tan solo hay una ducha y tres sanitarios. Una situación sumamente insalubre que los expone diariamente a infecciones y enfermedades contagiosas. En el ámbito de la alimentación de los reclusos, las condiciones no mejoran a pesar de los 316.507 millones de pesos que el Estado destina para su alimentación. Las empresas prestadoras de este servicio no cumplen con los requisitos necesarios para llevar a cabo esta labor, ya que diariamente para las tres comidas se destinan solo 7.960 pesos, por lo que no se garantiza una adecuada alimentación para los reclusos, ni la dieta necesaria para los que sufren de enfermedades que necesitan de una. Según un informe realizado por la Contraloría, los alimentos no cuentan con la higiene adecuada, las comidas se les entregan frías y con retrasos, las cocinas están llenas de suciedad y ratas, entre muchos otros problemas que ponen en riesgo la salud de los presos que diariamente consumen estos alimentos. Por otro lado, a la hora de la atención médica, según el sistema penitenciario y carcelario, en las diferentes cárceles de Colombia se encuentran personas con enfermedades que necesitan cuidados y tratamientos especiales, con enfermedades terminales, personas de la tercera edad, mujeres embarazadas y niños que necesitan ser la prioridad en el momento de atender en los servicios públicos de salud. Pero este servicio no se les da correctamente por falta de una EPS que se haga cargo completamente de prestarlo, por falta de personal y falta de medicamentos y tratamientos necesarios para suplir las necesidades de las personas privadas de su libertad. Estos son algunos de los factores que llevan a que el derecho de la salud de los reclusos les sea vulnerado y, por lo tanto, el derecho a una vida digna, ya que las condiciones en las que cumplen sus condenas son deplorables.